Si ets una dona afectada pel VIH, l'embaràs és una de les facetes de la teva vida que has de cuidar amb especial atenció. Si esta mujer que quiere ser mamá y es seropositiva está haciendo el seguimiento médico que le han aconsejado, ese bebé que nazca, bueno, hay mucha probabilidad de que no sea seropositivo. No es lo mismo que ocurre con mujeres que igual o no saben que son seropositivas pero no hacen este seguimiento médico específico, ahí ya no se puede hablar de la probabilidad de transmisión. Actualment, les probabilitats de transmissió del VIH al teu nadó són baixes, però tingues present que, després de la transmissió sexual, la transmissió mare-fill abans del naixement, durant el part o durant la lactància són les formes més comuns de contagi del VIH. Hay mujeres que lo viven con mucha seguridad, pues adelante, yo sé que, bueno, tengo un riesgo como toda mujer embarazada, tiene un riesgo, ¿no?, en la gestación y en el futuro bebé cuando en el momento del nacimiento. Entonces, claro, hay otras mujeres que lo viven con más miedo, ¿no? Que igual, claro, ese 0,2 que se habla de transmisión, y si estoy en el de ese 2,2, ¿no? Entonces, claro, esto nadie puede asegurar de que no ocurrirá. El consum de fàrmacs redueix el risc de transmissió del virus. No obstant això, alguns medicaments poden tenir un efecte perjudicial sobre l'embaràs durant el primer trimestre. Assegura't que el teu ginecòleg compta amb experiència en el tractament de dones embarassades amb VIH. Només ell podrà recomanar-te la millor medicació. Las únicas dificultades que puede plantearse en relación a su futuro hijo, concretas y reales, son las sociales, ¿no? Y luego, el miedo al deterioro de salud propia de la mamá o del papá, ¿no? O de los dos, porque hay de todos los casos. ¿Estaré viva cuando mi hijo crezca? ¿Estaré sana para poder acompañar el proceso de desarrollo, de evolución? ¿Será un niño que quede solo el día de mañana? Esto sí que son dificultades a las cuales se afrontan, ¿no?, cuando deciden tener este niño.